vean, Rubén ya casi se termina la colonia que le gusta. Esta es la de Chanel Platinum Egoist. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, ahí lo pueden ver. Es el que le gusta a Rubén. A mí también me encanta, chicos. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? Ah, mis cremas. Ayer me compré este producto de Obagi, que es nuevo y es para como darle hidratación a la piel. Ahí está, cámara. Para darle hidratación a la piel. Lo voy a probar. Se supone que me lo debo de poner. Creo que, si leí bien, después de lavarme la cara. Y una o dos gotitas, me dijo la señora. Ay, ven, se ve súper curioso. Ven. Súper, súper curioso. A ver, vamos a ver. Aquí. Tiene como unas bolitas. Se siente rico. Como que dos gotitas me alcanzaron para esta parte del rostro, pero me falta una gotita. Ay, bueno, dos. Me gusta echarme de más. La frente. Fíjense que los productos Obagi son buenos, chicos, ¿eh? Y no, no me pagan por decirles, ¿ok? No me pagan, ni tengo cupón de descuento, ni mucho menos. Me gustan, ¿ok? Se siente bien. Este es el... Déjenles muestro. Lo voy a cerrar porque si no... Es el Daily Hydro Drops. Vean. Ay, es que está el... Bueno, Daily Hydro Drops. Y tiene vitamina B3 más aceite de hibiscus. No sé qué será en español, hibiscus. Pero... vean. Ahí está. Ay, la luz en esta cámara, chicos. La luz. Voy a esperar a que la absorba. Ayer fui y compré esto. Compré mi vitamina C también. Esta, ok. Que todavía tengo un poquitito aquí. Un poquitito. Y me compré este, el número 3 de Obagi también. ¿Y qué más compré? ¿Qué más compré? Ah, sí, compré este bloqueador solar, chicos. Que es el mismo de Obagi, pero este tiene tinte. Ahorita me lo voy a poner para que lo vean. Me lo voy a poner para que lo vean. Y me voy a poner poquito bálsamo en los labios. En las mañanas amanezco como que súper hinchada, chicos. Súper, súper hinchada. Ok. Voy a ponerme ahora la vitamina C. Aquí. Voy a ponerme ahora la vitamina C. Unas dos gotitas de este lado. Ahí ese producto se siente súper rico, ¿eh? Digo, ese también, pero el otro, el de hidratación, wow. Vamos a ver cómo me deja la piel. Tengo que hacer mandados hoy, chicos. Ir al doctor, el pastel, ir a dejar la tarea de hoy a la escuela más tarde, ya que Melinda termine con ella. Ay, esta cosa no enfoca, chicos. Me cae gorda. Ok, bueno, voy a terminar de aplicarme mis cosas, chicos, y ahorita los veo, ¿ok? Ah, les quería mostrar el bloqueador. Vean, es igualito al que les mostré, que me gusta de Obagi, idéntico, solo que este tiene un poquito de tinte. Les voy a mostrar un poquito aquí en la mano porque quiero que se absorba mejor la vitamina C. Ay, no tanto porque es bendito. No tanto porque es bendito, chicos, sale caro. Vean, ahí lo pueden ver. Tiene un poquitito, poquitito de tinte. Y tienen uno como en un tono frío, que es como para pieles más blancas.
que también tiene un poco de tinte, pero vean, es muy poco el tinte, que ¿okay? Muy poco. Ahorita que me lo pongo en la cara, se los muestro para que vean. Y pues si se preguntan, chicos, ¿cómo sigue mi piel en cuestiones de las manchitas, con toda la rutina que tengo? Pues ya les muestro, porque a veces la cámara no me hace... Déjenme, voy acá. ¿Cómo se llama? A la luz. La cámara no me hace justicia, chicos. No me hace justicia. Lo bueno es que hoy toca hacer brazo, entonces no es tan pesado. Vean. Ya les enseño. Aquí en la luz. Me voy a salir afuera para que me puedan ver bien. Ay. Bueno, aquí. Pues aquí pueden ver, chicos, mis manchitas todavía están ahí, pero no tanto. A veces la cámara, el contraste y la exposición y todo hace que se me vean mucho más cuando, como los cambios de luz. Pero sí han desvanecido bastante, en mi opinión. Todavía esta parte de aquí sí la noto mucho, pero pues no tanto. Pero aquí pues ustedes me están viendo súper, súper cerquita y en la luz natural, obviamente, ¿verdad? Pero como les digo, cuando hace cambios de luz la cámara, como que se fijan como que cambia un poco. Pero bueno, aquí lo pueden ver. Ahí, aquí he visto un poco de cambio, mejor porque tenía una mancha muy oscura aquí. Ya no tanto, ¿verdad, chicos? Ya no soy tan fea. Chicos, quería hacer ejercicio ahorita en la mañana, pero llegó Don Manuel. Don Manuel, el de la alberca, chicos. Llegó Don Manuel y estuve platicando con él de una parte de un tamborcito que tiene aquí la alberca, que le cambiamos la parte de abajo, pero la parte de arriba no. Y ya se jodió. Les digo que la alberca está toda jodida. Toda jodida, chicos. Una cosa, otra cosa, ya no sé ni qué onda. Ahí está la Penny, vean. Con sus juguetillos, que de hecho ya los destrozó todos. No sé si los puedan ver ahí. Ahí está el cochinito. ¿Dónde está? Acá. Ay, ahí está el cochinito. Y luego para allá está la banana. Y para allá otra banana. Pero sí, chicos. Ahorita estoy editándoles el vlog porque no se los edité anoche. Y quiero editarlo, subírselos. Para alistarme porque tengo que hacer mandaditos. Mañana es sábado, chicos. Mañana es el baby shower de Tania. Y yo creo que mañana no les voy a hacer el live. De Jackie Hernández sin maquillaje, porque no sé si va a tener tiempo, no sé, chicos, pero sí, me quiero alistar. Como les digo, tengo que ir por el pastel y quiero ir al quiropráctico. Quiero ir, así que me tengo que apurar a hacer todo esto. Y vean, si les dije que las uñas pues no se me arruinaron esta vez, me las pinté, a ver, enfoca. ¡Ah, oh, qué cámara tan! Ahí está. Vean. Me quedaron más o menos bien. Ahí bien, más o menos. No me las arruiné como la vez pasada. Siempre me las arruino, chicos. Siempre me las arruino. No hay como que tú digas, ¡ay, te quedaron bien! No, me quedan mal. Me quedan mal. Anyway, vamos a continuar editando para apurarnos y darnos una manita de gato. Ejercicio más tarde, en la tarde. Es hora de prenderle a la cafetera, chicos. Así es. Así es. Qué rico cafecito. Vean eso. Vean. Ay, el olor del café, chicos. Me fascina. Y vean cómo esos granitos están como que tienen como aceitito. No sé. Se me hizo súper curioso. Anyway. Voy a hacerme desayunar, chicos. Ori ya desayunó. Se tomó un break y le hice un huevito con chorizo. Y yo me voy a hacer unos huevos, chicos. Huevos. ¿Con qué? ¿Con qué? Huevitos con arroz, tal vez.
huevitos con arroz revueltos y con poquitas chips. Sobraron de ayer unas fresas para que se terminen. ¿Y qué más? Sí, porque me quedaron enchiladas y yo creo que eso es lo que vamos a comer más tarde. Ayer volvimos a hacer enchiladas, chicos, porque quedó bastante pollito. Les voy a dar a las niñas poquito pollito de aquí. A las niñas me refiero a esto muy blanca. Me refiero a Lulu y a Princess. Les voy a calentar poquitito. Porque esas niñas comen como si fueran personas grandes, ¿verdad, niñas? La Penny anda afuera, chicos. La Penny anda afuera y quiere que la meta. Pero pues no la voy a meter ahorita. Y ahorita me voy a arreglar, les voy a hacer un live en Facebook, yo creo. Si tengo chance. Le voy a dar también un poquito a Penny. Y al rato eso para Lulu. Es que Lulu, chicos, con eso de que estaba recién operada y todo eso, no, hombre, se pone sus moños. Ella quiere comida buena. Comida buena, no crean que quiere cualquier cosa. No, ella quiere comida buena. Está peor que uno. Está peor que uno. Oye, ando muy a gusto con mi cara, chicos. La verdad que ese producto que me compré de Obagi me gustó mucho. Siento la cara como que bien hidratadita. Bien hidratadita. Y al tocármela, me agrada. Me agrada cómo se siente. Ok, ya les voy a dar, hombre. Ya les voy a dar. Aquí tienen como... Ay, espérense, pues. Ay, hijas de la mañana y de la tostada. Hijas de la mañana y de la tostada. Sí, 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 sí. A ti te tengo que cortar las uñas, princesa. ¿Eh? A ver si se calentó un poquito. Ahorita te voy a dar a ti. Ya te vi. Ya te vi. A ver. Aquí está. Aquí está mi desayuno, chicos. Ari anda por ahí. ¿Nos puedes decir hola con la mano? Hello. Es que se acaba de... No de despertar, pero... Andaba haciendo la escuela en pijama. Bueno, con un suéter de... Un suéter de viejito, ¿no? Un suéter de viejito. Le va a dar de comer a sus hijos. Porque ya le están pidiendo que quieren comer. Y yo me voy a comer, vean esto. Huevos revueltos con poquitos chips y arroz. Ah, y me serví un platito de sopa de frijol porque ya para que se acabe y no se eche a perder. Aparte que está buena. Y pues mi café. Dirán que casi no acomoda. Es viernes, hoy le entro un poquito más duro a la grasa y todo eso. Últimamente sí he comido como un poquito más de grasa. Tengo que bajarle. Muy bueno. Ocupo un tenedor a los huevitos. Esos son como, miren, tortillita dorada, revuelta con huevo, salsa verde y arrocito. No es mucho arroz, es poquito, miren. Es bien poquito arroz. Y la sopita. Así que si están comiendo, mis amores, muy buen provecho. De aquí me voy a alistar porque tengo que ir por el pastel. What time are you going? 12:30. And then when do you go to the other place? 3:30. A las 3:30 tengo la cita con el quiropráctico. Así que tengo que apurarme. Mis amores, ¿cómo andan? Yo voy ya rumbo a recoger el pastel y los cupcakes. A ver cómo me va, chicos, porque no me traje a nadie, vengo sola. Y a ver si no se me... El pastel lo voy a tener que poner en algún lado, en los pies acá, del asiento del pasajero. Lo voy a poner ahí, me voy a venir súper lento, súper despacio. Me maquillé rapidísimo, chicos, así... Creo que 15 minutos me maquillé. No me maquillé tan mal, pero le pude haber echado un poquito más de enjundia. No, hasta eso me quedó bien. Pero bueno, ya voy para recoger el pastel, chicos. Y después pues lo traigo. Me espero un ratito. Tal vez tenga tiempo para hacerles un live. Tal vez. Y de ahí me voy a... Con el quiropráctico. A que me truene.
A que me truene rico y sabroso, chicos. Es que la verdad se siente bien suave, chicos. Cuando lo truenan a uno, ay, bien sabroso, la verdad. Un amigo de nosotros se llama Art, que de hecho lo conocimos por medio, bueno, yo lo conocí, no sé si Rubén ya lo conocía antes, por medio de Ashley Johnny, porque hay un grupito de gays que son súper buena onda y uno de ellos se llama Art. Y él truena, chicos, la espalda bien sabroso, chicos, también. Sabe tronar la espalda muy bien. Siempre que lo vemos, anda tronándole la espalda a todo mundo. Pero sí, cuando lo ajustan a uno, chicos, en el quiropráctico y todo eso, pues se siente a gusto porque uno como que descansa un poco, ¿no? En fin, en eso andamos, chicos. Ya los dejo porque me voy a subir al freeway. Listo, mis amores, lo he recogido. Bueno, ahí puse el pastel. Lo puse acá en el área de los pies y acá van los cupcakes. Me voy a ir despacito, lento, 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 para no causar un derrame de pastel. Oh my god, no sabía la muchacha que, ay, la que me, la, esta chica fue la que me hizo el pastel la vez pasada para la fiesta de revelación de género de Tania. Ella me hizo el pastel, pero la vez pasada que la vi, no la vi embarazada. No me fijé, pues, más bien. Pero está embarazada también y se alivia en noviembre. Ella se alivia en noviembre. Ya Tania, chicos, se alivia en octubre. Ya la segunda semana de octubre, si Dios quiere, ya vamos a tener sobrino nuevo. Oh my God. Voy a poder revivir lo que es ser mamá, de cierta manera, con el niño de Tania, porque pues, ustedes saben, chiquititos, así bonitos y toda la cosa. Pues, sí, chicos, se le antoja a uno, ¿no? Se le antoja a uno de pronto tener otro baby, pero pues no, mis amores. ¿Saben qué? La vez pasada me fui chueco, me fui mal. No supe por dónde le di, creo que era por aquí. A ver, déjenme ver, ya me perdí. Siempre me pasa esto, chicos, siempre. ¿Será que era por aquí? A ver, vamos a ver, creo que es hasta allá. Hasta allá. Luego me pierdo. Pero sí, chicos, imagínense qué padre, ¿no? Qué padre que ya vamos a tener sobrino nuevo y toda esa cuestión. Y pues, la verdad que está padre. Y ya me perdí, chicos. Ya me perdí. Espérenme. Ok, chicos, estoy aquí en la escuelita de Ori. Ok, chicos, vine a la escuelita de Ori a entregar unos papeles, pues tarea más bien, tarea de Ori, y a recoger material que va a utilizar, yo creo, en la escuela. Pero bueno, creo que aquí tienen para entregar, ay, cabrón, me pegué los lentes hasta arriba. De 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya van a ser las 3 casi casi. Ya, entregué la tarea, chicos, y me traje estos materiales que habían ahí. No sé si a Rubén se le habrán pasado o si es material nuevo, pero bueno. Ya lo recogí, ya me voy. Voy a quitar esta máscara porque ni hay gente, la verdad. Uf. De aquí al quiropráctico, mis amores. Mis amores, voy saliendo del quiropráctico y me dijo que viniera 2 veces por semana en las próximas 2 semanas. Y ya estoy platicando un poquito más con él. Y me dijo algo, me hizo algunas preguntas más como específicas. Más específicas, perdón. Yo soy de esas que escucha la música todo lo que da. Me hizo preguntas más específicas en cuestiones de lo que sé de trabajo y como mi tipo de entrenamiento, pues en el gimnasio y todo eso. Y me dijo, y me hizo algunos como tipo ejercicios ahí con él. Y parece ser que, chicos, que él dice que el nervio no es, pero sí me dijo que, o sea, una puede ser por el hecho de estar sentada tanto tiempo, pero también me dijo que si hago pesas, que si levanto pues pesado, a veces
una parte de nuestro cuerpo, por ejemplo la izquierda o la derecha, como que toma más. Ay, lo quiero, lo tengo aquí, chicos, y no lo puedo decir. Lo tengo aquí y no lo puedo escupir. O sea, como que, por ejemplo, la parte derecha de mi cuerpo, de, o sea, mi pierna o todo, como que es más fuerte. Entonces, cuando hago ciertos ejercicios, la parte derecha hace más trabajo, eso. Hace más trabajo que la izquierda. Entonces, puede ser que por ahí esté el problema donde es, al hacer más esfuerzo sin yo realmente como que conscientemente hacerlo así, automáticamente la parte que es más fuerte, que es por ejemplo en este caso mi lado derecho, toma control y levanta, hace más esfuerzo que la parte izquierda. Entonces me recomendó que ciertos ejercicios los haga como que los puentes y cosas así, que los haga como por separado, para que también este, el lado izquierdo empiece como que a agarrar más fuerza también, y podamos equilibrar un poco en esa cuestión en el cuerpo. Entonces me dijo que bueno, de momento, o sea, el dolor no es así que te digas insoportable, es un dolor que está ahí constante y que siento más cuando me siento a veces, pero me dice que porque cuando te sientas, como que el nervio como que se estira, yo creo, y como está tan apretado, pues te da ese dolor, no sé, eso fue lo que le entendí. Pero mientras son peras o son manzanas, chicos, pues voy a estar viniendo dos veces por semana las próximas dos semanas. Y bueno, vamos a ir viendo cómo va funcionando. Hicimos un tipo como ejercicio en el que, por ejemplo, la pierna izquierda la levanto así como hacia el pecho. Y estoy sentada como en el puro borde, chicos, de la mesa que tienen, de la cama que tienen ahí en el cuarto. Y la otra pierna tiene que colgar, entonces él empuja la pierna que está colgando tratando de que la pierna toque hasta el piso, y me dice que para mi estatura yo debería de poder tocar el piso, y pues lo hicimos varias veces hasta que como la quinta, sexta vez ya pude tocar un poco el piso con esa pierna. Y con la otra pierna, chicos, lo puedo hacer con más facilidad que con esta, entonces este lado está como más apretado, no sé si me explico. Pero bueno, ya me voy para la casa, chicos. Voy a tratar de grabarles un videito ahorita. Y pues nada, dar de comer y toda esa cuestión. Y bueno, me siento un poquito a gusto de que me vine y me tronó todos los huesitos. Ah, se siente bien rico. Pero bueno, nos vemos ahorita que llegué a la casa, chicos. Let's go. ¿Quién te tiene afuera, pues? ¿Quién te tiene afuera? Oye, destruiste tus monos por completo. Por eso no te compro monos. Y el otro mono, el Piggy, que está ahí, era uno bien fuerte. Y ya lo rompiste también. No, no, no. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa, calabaza? ¡Ori! 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 Ven a comer, hija. Ahí viene a comer mi niña. Enchiladitas es lo que vamos a comer, chicos. Vean, me mandaron un regalito, chicos. Esta tiendita de como joyería, Dana Zeng. Vean, me mandaron un collarcito que tiene las dos iniciales de mis hijas, vean. Aubrey y Ori. Súper chulo. Bien bonito. Creo que es de 14 quilates. Oro bañado, no sé si es bañado o si realmente es, ha de ser bañado, me imagino, no estoy segura, pero está súper bonito, vean, qué hermoso. Lo estoy haciendo como la foto. How big is that? No, no, no está largo, está chiquito. Okay, good. No, no parpadees, si parpadeas se mueve el líquido.
Oh, pensé que era Ori. A ver. Sí, ven para enseñarles el make-up que te hice. Tipo Euphoria, ¿o qué? Yeah. A ver, ven acá. Córrele que se acaba la pila. Ven. Le hice este, ay, este make-up. Ven qué bonito. Uy, super cute para la fiesta. Y que traes acá unos aretes de segurito. Oh, nice. ¿Y qué outfit te vas a poner? Just this and jeans. Oh, okay. Wow, you look pretty. Ya me lo puse, chicos, vean. Creo que me lo puse chueco. A ver ahí. Vean. Ay, qué hermoso. Me encantó, vean. Super cute. Ese es de los que, el que no me voy a querer quitar nunca. Aubrey Orianti. Y bueno, ya que les di las gracias a ellos, pues ahora me voy a poner a hacer ejercicio. Eso es lo que voy a... Ay, te digo que no la calientes ahí, pero eres un burro. Caliéntala en otro lado, hija. Esa cosa se quema. Es que esta niña no entiende. Me voy a poner a hacer ejercicio, chicos, porque si no, no voy a hacer antes de que venga mi hermana Tania más tarde. Así que vamos a darle duro. Duro y tupido. Rubén dice que tiene que limpiar la backyard. A ver, ya está el make-up final aquí. Ah, a ver, Rubén. Déjenles, muestro el make-up. It's right across Santana. A ver, Avery. Vean el maquillaje que le hice a Avery. Super cute. Esta blusa es... Está bonita. Es mía. Le compré a Avery unos de esos. Tag is still on it. Oh, sí. Le compré a Avery unos de esos cositos que son para agarrar como los de estos acá. Ya. Ok, pues ahí voy. Espérame. Chicos, vino mi hermana Tania y le ayudé un poquito a armar las mesas para mañana para su baby shower. Trajeron también la carpa esta que hemos tenido en las fiestas, pero lo que se le olvidaron a los señores fueron las patas. Entonces van a venir más noche a traerlas nada más para levantarla ya y para poner la luz. Rubén se encargó de lavar todo lo que es la yarda y todo esto. Ay, anda la Ori, van brincando en el trampolín. Digo, en el que será, en el jumper, brincolín, ¿no? ¿Qué será? Sí. Y Avery pues se fue a la fiestilla esa que les digo, que se había pospuesto ya por dos viernes, chicos, y yo estaba como que esperanzada que se pospusiera otra vez y no. Y no, chicos, ahorita en un ratito voy a ir por ella, una hora, dos. No se va a quedar mucho rato. Es cumpleaños de su amiguita. Y pues ya, chicos, mañana, como les digo, vamos a hacer el baby shower de Tania. Sí les dije que yo le encontré su regalito. Sí les dije, ¿verdad? Ahí luego lo van a ver. El regalito. Vente. Ay, se me olvidó pagarle aquí a este, chicos. Al aire del garage. Se queda prendido y... ¿Tú qué haces aquí de metiche? Tengo que limpiar este garage, chicos. Pero hasta que no me arreglen la lavandería, porque es un desmadre. Un desmadre. Oh, vean mis niñas. Vean la Ori, chicos, cuando estaba más chiquita. Vean qué bonita. Aquí tenía su ojito malito, vean. Ah, después la operaron y quedó bien. Pero vean esas cejas tan hermosas que tiene. Vean esas cejas. Y acá está mi otra baby. Vean, con sus dimples. La Ori, la Avery cuando estaba chiquitita. Vean qué hermosa. Se parece mucho a su papá. Esta es Ori. Esta es Ori. Y esta es Aubrey. Tenía una de Aubrey. Oh, tengo una de esas de Aubrey. La tengo que poner en un cuadrito. Mis amores. Ay, ya es hora de ponernos a editar vlog. De hecho, edité un poquito de vlog de hoy en la mañana porque se los iba a juntar. Se los iba a juntar, chicos. Y al final de cuentas no se los junté porque estaba muy largo. Sentí que había quedado muy largo. Ahorita voy a ponerme a ver un poquito de YouTube en lo que esperamos a que llegue Aubrey. Ay, sí. En lo que llega tu sister Aubrey. En lo que llega tu sister Aubrey. Ay, sí, sí, sí. Cuéntese, cuéntese. Me encanta. Me encanta cuando viene Penny a visitarme. Me encanta cuando vienes a visitarme. ¿Eh? ¿Eh? Se comió un pedacito de sándwich de crema de cacahuate con jalea de fresa. O con jelly de fresa, ¿verdad? Espérate, le voy a prender la luz porque no te ves muy oscura. ¿Eh?
No te ves, hija. ¿Ondas aquí? Listo, calisto. ¡Uy, pero qué diferencia! ¡Qué diferencia! Este se comió un pedacito porque le hice a Ori un peanut butter and jelly. Un sándwich de crema de cacahuate con jelly de fresa. Y yo me comí una wrap. Me comí una wrap, chicos, de pollo. Comidas que pedimos. Me comí una wrap. No soy muy fan de las wraps. De esas que de las que compramos no me gustan tanto. Otras comidas que hacen sí me gustan. Las quesadillas, los tacos de turkey y otras cositas sí me gustan. Pero la wrap no es mi favorita. Pero bueno, tenía mucha hambre y me comí una. Me comí una y después me comí también un sándwich de peanut butter. Pero con otro pan diferente. Otro pan diferente. Vean, chicos, aquí traigo la... ¡Espérame! Aquí traigo la... Espérate, niña. Traigo la cadenita, vean qué bonita. La A de Aubrey y la O de Orianti. Está súper bonita, me encantó esta cadenita. Le dije a Ori, mira Ori, ven a ver el necklace que me regalaron. Y luego se acerca a verlo y me dice... Dice, son las letras mías y de Aubrey. Y yo, sí. Me dice, ay, te falta la R de Rubén, te falta la P de Penny, de Princess y de Lulu y de Morenita y de Brown. Y yo, no, pues, todo el alfabeto lo voy a traer ahí. Ah, pero sí, chicos, ahorita, chicos, vinieron otra vez los de la carpa porque habían venido... Y se les olvidó traer las patas de la carpa. O sea, la dejaron lista, pero les faltaban las patas. Entonces tuvieron que ir a dejar otros pedidos a otras casas. Unos jumpers que tenían que ir a dejar. Y luego pasaron a su tienda o a su casa, no sé dónde, por las patas y las trajeron. Y apenas ahorita las acaban de traer. Y ya las pusieron. Rubén anda corriendo en la calle, chicos. Anda corriendo en la calle. Le dieron ganas de salir a correr, como les digo, en la calle, en vez de estar aquí en el garage. Yo creo que como está fresca la noche y pues normalmente está muy caloroso, pues se la debe haber antojado salir a correr. Y también porque la caminadora que tenemos, chicos, ahorita como tenemos el piso de la lavandería y todo eso, en esa área como que no se puede bajar muy bien la caminadora y todo eso. Entonces yo creo que no tenía ganas de hacer la de los escalones y dijo, me voy a correr a la calle. Y posas, y posas, se fue tu papá a correr a la calle. ¿Cómo ves? ¿Trae sueño, ah? Mira nomás los ojos de borracha. Mira nomás los ojos de borracha. Ay, sí, mi niño. Ay, sí, mi niño. Mañana, ¿qué va a pasar, mamá? Te voy a tener que encerrar otra vez en el garage. ¿Eh? Porque mañana es la fiesta. Pero la dejo en el garage, ya saben, con el aire encendido. Y le dejo la puerta abierta de al ladito para que ella pueda entrar y salir a hacer pipí. Y pues con agua y comida y así. Ella se siente pues encerradita, pero pues no la puedo tener. No la puedo tener, chicos, ahí entre todos porque asustas muy feo a la gente. Asustas muy feo a la gente. Ori abajo, chicos, jugando con sus muñecas. Le dije, vente a dormir. Me dijo, ay, dice, ¿me puedo quedar a jugar otro ratito? Dice que mañana no tiene escuela, entonces se quiere medio desvelar. Ya en un ratito también vamos a ir por Ari. Bueno, yo no voy a ir, va a ir Rubén por ella. Y a ver cómo le fue. Iba muy guapa la Ari, muy guapa. Me puse a maquillarla y todo, chicos, y cuando la maquillo o la arreglo para alguna fiesta o cosas así, Halloween o cosas de la escuela, la veo y digo, tan grande mi hija, o sea, tan grande y tan bonita. Pues yo la veo, pues es mi hija, ¿qué voy a decir yo? No, yo la veo hermosa, bella, preciosa, ¿qué les puedo decir? Y también ese rato estaba viendo a Laura jugar y digo, wow, esa es mi niña también, es mi hija. Porque cuando me dice, mami, ten tus chanclas, mami, digo, wow. O sea, así como mi mamá es todo para mí, me imagino si yo soy todo para ellas. No sé, me pongo a pensar muchas cosas. Pero bueno, chicos, ahorita a ver si les vlogueo un poquito más para ver cómo le fue a Abren la fiestita. Y si no, pues será que nos dormimos, ¿verdad? Y se nos olvidó prender la cámara.
Mis amores, Aubrey ya viene en camino. Voy a despedir el vlog, pero les quiero enseñar esto. Vean. Una que cayó. Una y dos. Ya están dormidas. Hoy vino a acompañarme en lo que llegaba su hermana y se quedó dormida, vean. Mi bebé. Pero bueno, chicos, me despido de ustedes. No olviden suscribirse en este momento. Suscríbanse, denle like, compartan, comenten. Los queremos muchísimo. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Y ya saben que si Dios quiere, pues nos vemos en el vlog de mañana. Besitos. Chao.